Hola a todos, soy Katy. Bienvenidos a mi canal Manualidades Estri. En Manualidades Estri seguimos transformando y creando. En el tutorial de hoy de Manualidades Estri vamos a aprender a hacer estas lindas canastitas que están hechas con envases plásticos. La verdad es que son sencillas y económicas de hacer. Pueden ser un bonito regalo o puedes utilizarla para un souvenir. Por ejemplo, en un bautizo o en un cumpleaños, o también puede ser en una primera comunión. Pues la puedes utilizar para lo que tú quieras. Bueno, antes de pasar con los materiales y con el procedimiento, me gustaría dar las gracias infinitamente a todos mis suscriptores, a todas las personas que me siguen, que comentan tan positivamente mi canal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a las personas que no se han suscrito, que bueno, pues que lo pueden hacer, que es totalmente gratis. Que me sigan en las redes sociales, que compartan el vídeo con sus amigos y también puedes dejar comentarios y sugerencias aquí debajo, que la verdad es que son de mucha ayuda. Ahora vamos a pasar con los materiales. Estos son los materiales. Un envase plástico o varios, depende de la cantidad que vayas a hacer. El cúter, un marcador, tijera, regla. Hilo decorativo o también puede ser de nylon, una aguja gruesa, gorda, sin punta, y el sacabocado. Si lo vas a decorar, puedes buscar láminas por internet, descargarla, imprimirla y recortarla. O puedes decorarlo también con servilleta decorativa. Y si vas a hacer esa decoración, vas a necesitar el pincel, el barniz acrílico y la cola blanca. Ahora vamos a pasar con el procedimiento. Lo primero que haremos será determinar el tamaño de nuestra cesta. Yo a esta cesta le he marcado 6 centímetros y luego con una cinta se la puse así y con esto voy a hacer el tamaño del asa, que vienen siendo más o menos unos 2 centímetros. Y entonces, una vez que ya lo tenemos así marcado, lo siguiente que vamos a hacer es cortar con el cúter. Y con la tijera voy a tratar de que me quede derecho. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerle los huequitos de aquí para decorar. Yo se lo voy a hacer así más o menos a una altura de un centímetro, casi un centímetro. Y simplemente coger nuestro sacabocado. Y vamos a irle haciendo así hasta tener, y vamos a ir dejando una distancia de más o menos un centímetro más o menos, y vamos a irle haciendo esto huequito, así. Y una vez que le has hecho todos los huequitos aquí, también se lo tienes que hacer al colgante, y una vez que ya a las asas, una vez que lo has hecho, coge tu plancha caliente y vas a hacerle así. Y esto se va quedando con textura y más manejable, o sea, no te punchará con esto. Y le vamos a hacer por este lado. Y ahora vamos a coger nuestro hilo y nuestra aguja. Y vamos a empezar a decorar esta parte, el hilo de tu preferencia, del color de tu preferencia. Lo introducimos así, por uno de los huecos. Y ahora vamos a coser aquí 2 o 3 veces para cubrir aquí esta parte. ¿Ven? Y hago así un nudo. Y ahora voy a hacer otro nudo. Pero aquí solamente voy a hacer 2. Porque en este huequito es que yo voy a empatar la otra parte, la asa con esto. Y por eso solo voy a hacer 2.
Y aquí me paso ya a este hueco que de aquí. Es que el hilo es muy largo porque no lo quiero empatar. Así, ¿ven? Ahora introduzco otra vez la aguja por aquí. Así, ¿ven? Y vuelvo y la introduzco. ¿Ven? Y voy a ir haciendo esos nudos así para que me quede esta linda decoración. Hay que recordar que siempre cuando pasamos de aquí para acá, el primer punto, vamos a hacer un nudo, siempre. Y al llegar aquí a esta parte, en este lado, lo que hice fue hacer dos o tres nudos para que esto no se me suelte y lo corté. Entonces voy a hacer lo mismo que he hecho aquí en este lado, lo voy a hacer con este lado y también lo voy a hacer con mi base. Como ustedes pueden ver, yo ya le he puesto hilo aquí, a estas las he pegado. Y lo que voy a hacer ahora es coger así, ven, he dejado el hilo así, no lo he cortado. Simplemente voy a coger y voy a introducir por aquí, yo la voy a poner así. Entonces yo voy a introducir por aquí mi aguja, por este hueco, así, ¿ven? Y lo que voy a hacer es ir dando puntadas así, como lo fui haciendo así en todo esto. Entonces lo introduzco. Y otra vez, lo que voy a hacer ahora directamente desde aquí, introduzco la aguja por el siguiente hueco que está aquí, así, y por el siguiente de aquí, así. Y esto es atarlo. Sí, vamos a ir dando esas puntadas. Y llegando ya aquí a esta parte donde ya me he quedado aquí sin hilo, lo que voy a hacer ya es tratar de hacer un nudo, lo voy a introducir por aquí y el nudo lo voy a hacer de este lado porque ya del otro lado está muy saturado. Lo mismo voy a hacer de este lado. Una vez que ya tengo así todo atado, lo siguiente que yo voy a hacer es darle un poquito de terminación a esto. Para ello corto así el hilo y le quemo las puntitas para que no se me deshilache. Así. Y ahora yo lo que estoy haciendo es decorar un poquito más mi cestita. Para ello he cogido estas mariposas que la he buscado así en internet para recortar, láminas para recortar y bueno, la he recortado y aquí tengo varias que voy a pegar. Simplemente voy a coger así las mariposas y le pongo pegamento a esta parte de aquí, a donde la voy a poner. La pongo así. Y una vez que se le ha secado el pegamento, yo lo que voy a hacer es ponerle un poquito de barniz acrílico para que esto se proteja, para que esta parte de aquí se proteja. Le pongo. Si el envase de tu cestita es transparente, vas a coger un poquito de alcohol y le vas a poner aquí así, vas a con un algodón y limpias así todo esto para que quede más limpia, más presentable. Y aquí ya tenemos el fruto de nuestro trabajo. Estas lindas cestitas que ustedes han visto que son sencillísimas, fáciles, económicas de hacer. Ustedes pueden hacer souvenirs y quedan preciosas y la pueden decorar a su gusto.
Bueno, yo espero que este tutorial les haya gustado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final. Reciban un beso muy grande y será hasta el próximo tutorial. Bye, bye.